Más de 150 deportistas alevines participarán del 9 al 12 de abril en Marbella en el Torneo Internacional de Waterpolo Tiwán. El concejal del ramo, Manuel Cardeña, ha presentado hoy el campeonato que se disputará en la piscina cubierta del Polideportivo Antonio Serrano Lima y que se consolida como el evento más destacado de esta disciplina del municipio. Hoy tenemos la tremenda alegría de presentar el Tiwán después de todo el COVID, poder celebrarlo en Marbella, aunque fuera de la fecha típica que es en Navidades, pero es una fecha también muy positiva en Semana Santa, donde vamos a tener unos 12 equipos, 150 participantes de toda España que vienen a nuestra ciudad a practicar waterpolo en categorías de cantera. Y bueno, aquí hay que agradecer el trabajo al Club de Waterpolo Marbella, a Miki, a todo su equipo, porque gracias a ellos se mantiene el waterpolo en nuestra ciudad con las dificultades que todos sabemos. Esperemos que pronto pues esta piscina también de Serrano Lima pues tenga esa reforma, ese proyecto que está avanzando por obra, y como ya sabéis pues tenemos esa ilusión en marcha ya, esa obra de Nueva Andalucía, ese complejo que va a un ritmo buenísimo y que pronto pues también dará al club de waterpolo lo que tanto se merece, que son unas instalaciones donde pueda practicar su deporte aquí en nuestra localidad. Hoy pues presentamos, como decía, el Tiwán y esperamos que sea un éxito como todos los demás ediciones. No será la última, también esperemos que las próximas se harán también en esta piscina de Serrano Lima o en la del complejo de Nueva Andalucía. Y bueno, con esa ilusión, con esa ganas seguimos trabajando y vamos a decir, tiene mucho mérito que el Club de Waterpolo Marbella siga adelante, creciendo cada día más y dándonos alegría. Y bueno, y una de esas alegrías es este evento deportivo que tenemos este fin de semana del 9 al 12. Así que, Miki. Gracias. Bueno, pues como decía Manolo, es nuestro torneo más importante porque conseguimos que vengan alrededor de 200 deportistas de toda España, vienen equipos de cantera de los equipos más tops de España, con lo cual para nosotros es algo brutal el poder hacerlo cada año y que la gente siga respondiendo y siga viniendo. Eso también es porque les atrae venir a Marbella, les atrae venir a los padres de los niños pequeños también vienen encantados porque el tiempo que no están en la piscina pues están disfrutando, y eso también es muy importante. Y en lo que respecta a lo deportivo, pues aquí en las primeras ediciones hemos tenido gente que ahora mismo ya está en la selección española absoluta, que ha ido a olimpiadas, que ha ido a mundiales, y todavía pues de vez en cuando dejan alguna reseña que se acuerdan de este torneo, que al final es lo que a mí particularmente me queda, que la gente cuando llega a lo más alto se siga acordando de estas cosas. ¿Qué categoría? Categoría Levín, son niños del 2010-2011. Marbella reunirá este fin de semana a 200 jugadores en la tercera prueba del circuito andaluz de veteranos de pádel,
el concejal del ramo, Manuel Cardeña, ha destacado la sintonía de la ciudad con este deporte y ha avanzado que se trabaja con la Federación Regional para que esta disciplina esté presente todo el año del municipio. Me acompañan el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, mi amigo Pepe, al cual pues tengo que agradecerle muchas cosas, muchas colaboraciones que ha tenido con el Ayuntamiento y anunciarle que se está tramitando un convenio de colaboración entre un patrocinio entre la Federación y el Ayuntamiento de Marbella para patrocinar diferentes pruebas del subcircuito y varias acciones en referencia a este deporte que está tan de moda y que tiene tantos usuarios en nuestra ciudad como es el pádel. Así que tengo que agradecer pues toda esa colaboración y también esa prueba que también tenemos del circuito de veteranos. También agradecer a los representantes del Mirador por todo lo que hacen por el pádel, un club sellero de nuestra localidad. La semana pasada tuvimos el de One aquí, que fue un completo éxito, y esa es la línea que queremos hacer con todos los clubes de pádel, sino darles las herramientas para que, pues, que su negocio crezca y tengan posibilidades, y tanto el de Guam como el torneo que hoy presentamos pues tener una posibilidad también de crecimiento y de negocio para el club, además de una colaboración, porque las pistas evidentemente las cede a la federación. Decirles que lo que presentamos es una prueba del circuito de veteranos de pádel, una de las últimas pruebas ya para su clasificación. Unas 200 parejas, ¿no? Más o menos de personas. 200 jugadores que van a tener este fin de semana aquí en el Mirador, y con el apoyo de las pistas también de Francisco Norte, pues donde se van a desarrollar esta prueba. Yo creo que es muy importante para nuestra ciudad seguir estando en el calendario de eventos de pádel, no solamente de World Padel Tour, que lo tendremos en junio, sino que la idea es que a través del de One y de los diferentes torneos que la Federación Andaluza organiza, pues estar todo el año, pues que Marbella esté todo el año y la marca Marbella todo el año esté presente en el mundo del pádel a través de sus torneos de diferentes categorías y diferentes niveles. Así que yo, sin más, le voy a hacer la palabra al presidente de la Federación para que lo explique mucho mejor que yo, y agradeciéndole pues la colaboración y el apoyo que siempre está prestando la ciudad de Marbella, no solamente en el europeo, en todas las pruebas que hicimos el año pasado, sino que en las que vendrán en un futuro. Así que muchísimas gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Manolo, soy José Pérez, presidente de la Federación Andaluza de Pádel. Lo primero, dar las gracias por asistir, y en segundo lugar, bueno, para agradecer al Ayuntamiento el inicio de esta colaboración, como bien ha dicho Manolo, que empieza hoy, ¿no? Como no, también a Gustavo, al Club Mirador, que este torneo ya es un clásico en nuestro calendario, ¿vale? Lleva varios años celebrándose aquí en la ciudad de Marbella, ¿no? Entonces, pues bien, Gustavo, por seguir apostando por la federación y por este torneo. Como bien ha dicho Manolo, es una prueba, es la tercera prueba del circuito regional de veteranos. Es la última prueba antes de que se juegue el Campeonato de España de Selecciones, por eso es una prueba de mayor importancia para los jugadores, porque al final es la última oportunidad que tienen muchos de ellos para estar en esa lista de la selección andaluza, ¿no? Entonces, es una de las, junto al Campeonato de Andalucía, yo creo que una de las pruebas más significativas de nuestro calendario de veteranos, ¿no? De ahí el éxito de participación de más de 202 jugadores que vienen este fin de semana a Marbella. Y luego, como bien ha dicho Manolo, van a venir a Marbella varios eventos más este año y en un futuro, con esa colaboración que vamos a establecer con el Ayuntamiento. Este año concretamente vienen dos eventos más muy relevantes, porque una es prueba del circuito andaluz de menores,
Ahí se estima una participación de más de 400 jugadores y una prueba a nivel nacional de menores. De las tres pruebas más importantes que hay a nivel nacional del circuito de menores, donde aproximadamente también participan entre 350 y 400 jugadores de menores de categoría Benjamín a categoría Junior, los mejores de España en ese torneo, estarán aquí en Marbella también en el mes de junio. Y en principio, pues nada más. Gustavo. Muy bien, Pepe. Bueno, buenos días a todos. Soy Gustavo Lozano, gerente del Club de Pádel Tenis Mirador. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Marbella el apoyo que nos brinda siempre que intentamos organizar un evento de esta magnitud, y a la Federación Andaluza de Pádel, que bueno, lleva ya varios años confiando en nosotros para hacer esta prueba y otras pruebas del calendario andaluz, pero bueno, nos centramos en esta prueba. Es una prueba de veteranos importante, como ha explicado el presidente de la Federación. Muy orgulloso de tener a lo mejor del pádel veterano este fin de semana aquí en nuestras instalaciones, y bueno, invitar a todos los amantes del pádel de Marbella y de la zona a que este fin de semana, este viernes, a partir de las 5 de la tarde empezará la prueba, empezará a jugarse aquí, y bueno, se van a ver los mejores jugadores de toda la región aquí en Marbella, jugando durante todo el fin de semana hasta el domingo al mediodía. No hay mucho más que explicar. Esperaros a todos aquí en este fin de semana. Pues tanto Gustavo, al cual hay que agradecerle todo el apoyo que nos presta siempre, como al presidente, a Pepe, pues estamos a su entera disposición. ¿Puede tener algún tipo de duda, alguna pregunta? De viernes a domingo, en el campo. La alcaldesa asegura que las playas de Marbella y de San Pedro Alcántara no pueden aguantar ni un temporal más, y urge al Gobierno central a reaccionar y a ejecutar los espigones. La regidora ha convocado esta mañana a la Junta de Portavoces para abordar el estado del litoral tras los últimos daños que han azotado especialmente a las zonas de Casablanca, El Alicate, Fontanilla y El Faro, y solicitar una reunión a la ministra para la transición ecológica. Vamos, Chispa. La pobre Aurora, el disgusto que se va a dar. Miki, ay, por Dios, horrible. El aseo público. Aquí están los edificios donde yo vivía antes. Madre mía. Mirad dónde ha llegado el agua. Mirad dónde está bajando el agua. Aquí tengo esto que era un segundo de nada. Mirad qué horror que es este. Este es, a lo mejor esta es la ola grande que decían que iba a venir. ¡Ay, por Dios! No sé si lo veis bien. Esta es la terraza del Trocadero, está afuera, ha desaparecido.
Ay, Dios mío. Esa no es la terraza. La terraza ya la se la han llevado. Ah, no, la terraza se la ha llevado. Este es el restaurante, restaurante. Madre mía. Madre mía. Perdón. Mira, mirad. Mirad lo que queda. No queda nada. El trocadero. ¡Ostras! Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Oh, el agua! Se lo ha llevado todo. Todo. La receta. También el paseo está bastante mal, pero esto es increíble. Madre mía. Esta es la otra parte. Mirad dónde llega el agua. Mirad. Esto es lo que queda del trocadero. Las palmeras, ¿os acordáis que esto era una playa grande? No queda nada. Ahí la gente intentando salvar agua. Qué pena. Madre mía. En el día de hoy se ha celebrado el Festival de Mar Poética en el Mercado Central Municipal, de maridaje poético, vino y poesía, con la participación de Los Peligros. De hoy. La otra ocasión fue la última edición que se celebró en 2019. La pandemia por COVID ha causado este salto en el tiempo, pero como dijo Fray Luis de León cuando volvió a clase tras su paso por prisión, como decíamos ayer, de ese ayer de 2019 a este 2022, hoy estamos y nuevamente las burbujas del Cava van a acompañar a la poesía. En esta ocasión una poesía tan fresca como expresiva, calificativos que normalmente se utilizan para las notas de cata de los espumosos, entre otros, lo que revela el magnífico maridaje que vamos a disfrutar, poesía y cava, pero a su vez disfrutando de otro maridaje que es el cava y una tapa de un producto no nacional, la arrillet de pato, en demostración de que esta bebida es tan gastronómica como diversa para todo tipo de ocasiones. En cualquier caso, al igual que marida con la comida, marida también con el divertimento. El cava que le vamos a ofrecer hoy es Castelo de Pedregosa, un cava de San Sadurní de Noyas, se dice la capital del cava, de pequeña cosecha y muy cuidada. Es un brut nature fresco, seco y equilibrado, que ofrece un aroma fino y suave. Esperamos que disfruten de este maridaje doble de comida y de poesía. La poesía la van a exhibir el dúo Los Peligros. Una poesía rompedora, muy expresiva también, como hemos dicho antes, y audaz. Desde luego creemos que lo van a disfrutar, y todo esto acompañado también por nuestro propio maridaje.
Gracias a todos por venir y espero que disfruten. Está una mierda el futuro y no tenemos miedo de los últimos lobos de la madrugada. Somos hombres y mujeres tomados uno a uno como polvo. Tenemos la fuerza de un diente de león. Nos disgregamos. Nos disolvemos. Nos escondemos en nuestras pequeñas cuevas de 30 metros cuadrados. En las callejuelas del centro. No nos conocemos a nosotros mismos. Ni nos conocemos entre nosotros. De nuestros amos. La voz telefónica. Y los céntimos de cobre. ¡Venceremos! ¡Sí, vencemos! Por cantidad y no por calidad. No sabemos de heroísmo ni de gloria. Formaremos marabuntas rizomáticas de autónomos que, descabezados como zombies, sembrarán el caos en el mercado laboral sin orden ni concierto. No tenemos ni patria, ni Dios, ni sindicato. Cientos de miles de autónomos por cada acomodaticio culo indefinido. Lo inundaremos todo como una masa informe. Viscosa. Translúcida. Que al menos tiene la suerte de marcar sus propios horarios laborales. Modernos, cada vez menos jóvenes e independientes. Freelancers calvos. Freelancers jubilados. Freelancers con trillizos. Estatuas en las plazas de los pueblos al freelancer. Hacemos la siesta. Invadimos las cafeterías con nuestras herramientas informáticas. Tenemos tiempo para al atardecer alimentar nuestros estómagos hambrientos con canapés de vernissage. Somos peligrosos porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Da igual que todo arda. Con nuestros procesadores de texto. Con nuestras bases de datos. Con nuestras hojas de cálculo. Con nuestros mails humeantes. Con nuestros editores de foto. Con nuestras impresoras. Con nuestros escáneres. Con nuestros marcadores fluorescentes. Y nuestros clics. Y nuestro inglés. Nivel medio. Y nuestro francés leído. Sobre todo, con nuestros precios bajos. Construiremos un mundo nuevo. Sin contratos fijos, pero sin patrones. No nos vendemos. Nos alquilamos por unas migajas de prestigio. Este es nuestro precario orgullo. Por cierto, somos rápidos, limpios y estamos disponibles. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Somos Los Peligro y hacemos poemas sobre la rabiosa actualidad contemporánea, sobre la adicción a las redes sociales, sobre el inexorable paso del tiempo y sobre, como habéis visto, la precariedad laboral. Gracias al Festival Mar Poética por invitarnos y a nuestros anfitriones burbujeantes. Y a las dos nuevas tías que le han salido a nuestra hija Candela, que nos la están cuidando y estamos muy agradecidos. A la piel le cuesta segregar una gota más. El sol vertical pesa en los hombros como un yugo. El viento sabe a sal. Por entre las hileras de ordenadores ocupados por becarios camina un hombre gordo, calvo y sin camisa. Golpea un gran tambor con una maza. Con la otra mano, húmeda, chasquea el látigo. ¡Remá! Espartaco levanta la cabeza de su hoja de cálculo de Excel y mira pensativo. Al otro lado del mar, las áridas costas de Sicilia. Algún día formaremos un ejército, tomaremos Wall Street. Bueno, no sé si hoy entre nosotros se encuentra algún emprendedor o emprendedora. Yo diría que es posible, dado que ahora están por todas partes. Solo queremos deciros que ánimo, probablemente fracaséis, pero seguro que os volvéis a levantar, ¿verdad? Me dijeron que persiguiera mis sueños, que saliera de mi cálida zona de confort, que mejorara mi liderazgo y potenciara mi talento, que aumentase mi valor.
valor profesional que me preparase para triunfar. Me hablaron de la importancia de la ilusión y la gestión positiva del cambio. Me animaron a que revolucionara mis presentaciones, a que aprendiese a hablar en público para influir. Me contaron los secretos del éxito. Optimiza. Prioriza. Inspírate. Y escucha. Tú puedes ser un high potential. Aprovecha las sinergias negociales. Intercambiar. Sin resultados estás muerto. Tú eres tu propia marca. Impossible is nothing. Me contaron que el fracaso es experiencia. Fracaso otra vez. Fracaso mejor. Me explicaron la importancia de mantener una actitud positiva en el trabajo, así como durante el after work y el networking. Sonríe, despliega confianza, brilla con luz propia. Para ser líder no basta con tener poder. Hay que adquirir autoridad. Me zarandearon violentamente para que dejara huella, para que generase un impacto en el mundo, para que persiguiese la excelencia y la innovación. Siempre, sin aliento, la innovación. Que fuera yo mismo, porque todos somos especiales. Pero yo solo quería huir. Implementarme en la cama. Marcar la diferencia entre las sábanas. Perseguir mis sueños. Sí. Cuando la siesta. Pero emprended si queréis emprender, ¿eh? Que nadie os quita vuestros sueños. A continuación vamos a interpretar uno de nuestros escasos, pero muy valiosos, poemas de amor, que se titula Tú me haces decir wow, y que dice así: quiero crear hipervínculos contigo. Quiero caramelizar el teriyaki. Viviré inevitablemente tocar en la orquesta del Titanic. Mira, a nuestros amigos les van saliendo ya tumores, hijos, nuevos curros temporales. Estamos definitivamente adultos. Nosotros somos emprendedores de esos que emprenden la siesta. Entre las sábanas frías de la tarde, aguantamos el envite de las tempestades, de las recesiones, de las corruptelas que suceden en el flanco exterior de las persianas. Nos arrojan a un cosmos errabundo donde predomina el misterio del vacío. Pero nada importa, te digo, ya solo tengo mimos. Este es nuestro ánimo rebelde. Pasará el tiempo y seguirá siendo la cosa más asombrosa sobre la faz de la tierra. A pesar de tus múltiples adicciones cotidianas, tú me haces decir wow a todas horas. Y pasarán los años y llegará la muerte y apagará el router y el mundo será un teatro monstruoso. Pero yo quiero crear hipervínculos contigo. Quiero caramelizar el teriyaki. Quiero que nos entierren juntos, aunque uno de los dos aún no haya muerto. Gracias. Bueno, ahora voy a contar una pequeña anécdota personal. Porque sucede que durante algunos años yo he tenido la oportunidad de trabajar en una caseta de la Feria del Libro de Madrid, que como sabéis se celebra en el Parque del Retiro y es un evento literario muy importante, donde hay escritores, presentadores de la tele, youtubers, hay de todo. Y bueno, allí, rodeado de la literatura, de las cábalas filosóficas, de la métrica y la rima, de todo tipo de filosofías posmodernas, me di cuenta de un curioso fenómeno, y es que el título de todos los libros que se han escrito, que se están escribiendo y que se escribirán en el futuro, mejoran si le añades una palabra, y esa palabra es follando. 100 años de soledad. Follando. El Principito. Follando. En busca del tiempo perdido. Follando. Los Santos Inocentes. Follando. El Infinito en un junco. Follando. Las 100 mejores recetas de cocido. Follando. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Follando. Crónica de una muerte anunciada. Follando o follando. A sangre fría. El ruido y la furia. Follando. El viejo y el mar. Follando. Fuente Ovejuna. Todos a una.
follando. Un mundo feliz. Follando. Seguimos con el estudio porque queríamos publicarlo en la revista Science y nos dijeron que no era suficientemente completo, así que continuamos investigando. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que este teorema, esta teoría, también funciona para eslóganes publicitarios. Madrid, la suma de todos. Follando. No es lo que tengo, es lo que soy. Follando. I'm lovely. Follando. Prolongue la vida de su lavadora. Follando. Tu banco y cada día el de más gente. Follando. Lo que queremos es que llegues. Follando. Quédate en casa. Follando. Hacienda, somos todos. Follando. Busque, compare y si encuentra algo mejor, fólleselo. Así que les recomendamos que sigan en su casa con vuestras familias jugando a este juego, comprobando la bondad de esta teoría y mejorando la historia universal de la literatura y de la publicidad follando. Los conspiranoicos. Con sus conspiraciones y sus sombreros raros y sus plumajes selváticos de ave del paraíso. Los conspiranoicos. Con sus caleidoscopios y sus mascotas bestiales, con sus santos griales y sus científicos rebeldes, con sus cantantes de moda y su nuevo orden mundial. Los conspiranoicos. Se andan abrazando por la calle, no podrán evitar que nos amemos, dicen, mientras el virus se hace acróbata y salta entre los cuerpos de... Los conspiranoicos. Que siempre van bailando e insultan a los helicópteros y viven vidas aburridas que llenan de fantasías propias de una peli de James Bond. Los conspiranoicos. Con su Bill Gates y su George Soros y sus logias masónicas y su club Bilderberg y sus barras de pan que compran a diario mientras le comen la cabeza al panadero. Los conspiranoicos. Con sus maneras de rey mago y sus ardores de estómago y sus pisos pequeños iluminados solo por pantallas de YouTube. De noche, muy tarde, la hora en la que se descubren las conspiraciones a la luz del flexo justiciero. Los conspiranoicos. En mil madrugadas de conocimientos secretos, de amistades cibernéticas, de erupciones de acné y de sueños turbulentos. Los conspiranoicos. Aquellos para los que el mundo nunca es suficiente, que no respetan la salud ni la matemática, que viven al borde del abismo, que gritan ¡libertad! A los grandes vacíos cósmicos, que llevan unas camisetas que dicen: el conocimiento os hará libres. Hay que joderse. Gracias. Bueno, siempre dicen que las redes sociales son como un patio de vecinos y vecinas. Así que como avangarde que somos, queremos convertir este mercado hoy en un patio de vecinos y vecinas. Es decir, en algo así como un Facebook viviente, unas redes sociales en 4D o como quieran ustedes llamarlo. Vamos a leer unos estados extraídos de nuestras redes sociales. Si a alguien le deja más tranquilo puede pensar que son aforismos, pero son estados de red social. Y se trata de que todos ustedes, todos vosotros, opinéis. Es decir, si os gusta un aplauso, un grito, un algo. Si no os gusta, pues lo que hagáis cuando no os gusta algo. Patalear en el suelo, aullar... Os podéis lanzar una copa de cava. Una vez nos lanzaron una botella, pero era de plástico, así que todo bien. Una vez nos lanzaron una botella de plástico en Málaga, muy cerca de aquí. Así que podéis superarles. Público duro en esta región, así que... Bueno, ya sabéis. Vamos a ensayar una... Una reacción. Una reacción de desagrado. Desagrado, ruido. Vale, bien. Bien. Vale, bien. ¿Y de agrado? Después bueno, también. me gusta. Pensaba que se lo iba a saber en estos tiempos, ¿no? Solo reflejar el desagrado. Está muy bien que también podamos reflejar el agrado. Bien, allá vamos. ¿En qué estás pensando, Liliana? Prefiero el cordero a la cordura y la ternera a la ternura. Bueno, nuestra hija se ha reído. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me vale. Puede más su sonrisa que todos los abucheos. La sonrisa de un niño no tiene precio. ¿En qué estás pensando, Fanjul? El Botox es el espejo del Almax. Está reñido.
¿En qué estás pensando, Liliana? Si las cosas durasen la mitad, la vida duraría el doble. Bien, bueno, es importante que queráis vivir. ¿En qué estás pensando, Fanjul? Los huevos fritos se parecen a sus dueños. Así es. ¿En qué estás pensando, Liliana? Quiero molar y ser molada. Creo que soy el favorito del público. Ya. Bueno. Ya veremos. ¿En qué estás pensando, Fanjul? Los muchachos de mi barrio no saben nada del crack del 29, pero venden un crack del 15. Pero una cosa, yo detecto que las mismas personas las he pagado. Primero ríen y luego, que está muy bien, que sí, me has cambiado de opinión, pero me parece bueno, bien. Es de sabios cambiar de opinión. Sí, sí, muy bien. ¿En qué estás pensando, Liliana? La filmografía de Woody Allen está llena de planos cenitales. Son aquellos en los que salen cenitas. Gracias. ¿En qué estás pensando, Fanjul? Tengo estrías en el cerebro de tanto cambiar de opinión. ¿En qué estás pensando, Liliana? Socialicemos las pérdidas de orina. Ya vamos teniendo una edad todos, ¿verdad? ¿En qué estás pensando, Fanjul? Tengo el corazón en un truño. ¿En qué estás pensando, Liliana? He puesto una nana como música del despertador y he entrado en un bucle de sueñir del que no puedo salir. ¿En qué estás pensando, Fanjul? Se empieza amando a un país y se acaba haciendo el amor con las gallinas. ¿En qué estás pensando, Liliana? ¿Cómo va la seda? A ver, es de largo recorrido, os lo digo, ¿eh? Cuando lleguéis a casa, quizá mañana, quizá incluso pasado, diréis, lo tengo. ¿En qué estás pensando, Fanjul? Romperse el ligamento cruzado anterior no es para tanto. Lo grave es romperse el ligamento cruzado que estás usando ahora. ¿En qué estás pensando, Liliana? Lentes progresistas. Cuando la edad te vuelve más conservador, te hacen volver a verlo todo rojo. Muchas gracias por este acompañamiento en esta red social de carne y hueso. Os animamos a que sigáis expresándoos allá donde vayáis. Mercados, bares, playas, pasos de peatones. Bueno, ahora voy a leer un poema de amor, otro de nuestros escasos poemas de amor que le he escrito a Liliana y que dice así: Oh Liliana, los skinheads te traen ramos de flores y tú flotas sobre las aceras chocolateadas. Cuando te ven llegar, los jornaleros del carbohidrato sobre sus precarias bicicletas se ponen contentos y les importa una mierda sus condiciones laborales. Generas tanto bienestar que resultas contrarrevolucionaria. Los niños antilloran a tu paso. Y no solo antilloran, también sienten otra mar de sensaciones que aún nadie ha bautizado de lo escasas. Oh Liliana, los skinheads, y me refiero aquí a los skinheads buenos, te preparan tartas de queso con arándanos y los árboles del barrio te hacen reverencias cuando vas a reciclar el papel y los envases. Eres Big Data, tienes dual core para amar el doble y comes demasiados yogures de ciruela, pero 9 de cada 10 expertos dicen que eso es sano. Oh Liliana, la gente arroja tortillas de patata cuando pasas por la calle Lavapiés y caen de los balcones y ruedan calle abajo como si fueran las ruedas del carro en el que el sol cruza el firmamento cada día. Oh Liliana, eres glutamato monosódico y canela en rama. Te adoran los parques y jardines,
los traperos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Voy a hacerte un contrato indefinido. Oh, Liliana, deberías ser consejera delegada en el IBEX 35. Y así fue como nació nuestra hija. Espontáneamente después de este poema salió. Bueno, y ahora vamos a recitar un poema que trata sobre todos los miedos que vamos teniendo desde que nacemos hasta que nos morimos, que se titula Miedo. Miedo a la luz. Miedo a la primera vez que haces algo por primera vez. Miedo al aire, llanto. Miedo a la oscuridad. Miedo al pasillo. Miedo al monstruo en la oscuridad del pasillo, o debajo de la cama, o dentro del armario. Miedo a los insectos al fondo de la sala. Miedo al colegio, a los otros niños del colegio. Miedo a que mamá se muera. Miedo a la acné, al semen, a la patada en la espinilla. Miedo a no ser suficientemente guay, a no llevar marca. Miedo a ser miope, a ser pies planos, a la halitosis. Miedo a papá cuando llegas borracho 2 horas más tarde de la hora. Miedo al futuro, ¿a qué elegir? Miedo a una carrera, a la formación profesional, al examen final. Miedo a ser violada. Miedo al paro, a que te den mal las vueltas. Miedo a que se cuele una señora en el supermercado. Miedo al banco, a la hipoteca. Miedo a engancharte con la droga. Miedo al contrato basura, al financismo, a un contrato indefinido hasta la tumba. Miedo a los antidisturbios, a los abogados, a los dientes de la TV, a la crisis. Sed temerosos de Dios y los mercados. Miedo a los 30, a los 40, al consejero delegado, al sindicato. Miedo a las almorranas, a los cojines calientes, a los váteres sucios. Miedo al médico, al ataque al corazón, al colesterol malo. Miedo a la canción del verano. Miedo a los taxistas que te dan rodeos, a los inmigrantes de los callejones, a los terroristas. Miedo a los mosquitos, a que me vean desnuda a los vecinos. Miedo a volar, a parecer tonto, a que se acabe la conversación. Miedo a tener hijos, a tenerlos y que mueran, o que vivan en un piso de 30 metros cuadrados, o a que se hagan neonazis. Miedo a acabar como indigente, ellos tampoco imaginaban que acabarían durmiendo entre cartones. Miedo a las arrugas, a la alopecia, a tener un coche más pequeño que el vecino. Miedo a la reforma laboral y de pensiones, miedo al parlamento. Miedo a Javier Ortega Smith y a Nosferatu. Miedo al atardecer, al punto medio de la vida, la lenta decadencia de todo lo que existe. Miedo a un aburrimiento, a la esclerosis, a la barriga y a las ojeras. Miedo a no conocer a los grupos de moda del momento, a no entenderlos. Miedo a enviudar, a los atascos de la punta. Miedo a acabar estrellada en la cuneta. Miedo a jubilar. Miedo al cáncer, al Alzheimer, a olvidarte de quién eres y babarte y no reconocer a los que quieres. Miedo a acordarte de Spinetti y que hayan pasado 80 años. Miedo a acabar en un asilo. Miedo a ser el último en morir y quedar solo en un banco, en un parque, mirando una obra. Miedo a morir, a vivir acojonados. Ahora vamos a leer un poema sobre el urbanismo. Impresionantes los edificios, ¿eh? Impresionantes. ¿Cuánta gente hay en la ciudad sitiada? ¿Cuánta gente se amontona literalmente en las ciudades? Tenemos que construir edificios donde unos vivan encima de los otros, literal y metafóricamente, y al lado de los otros y los unos, teselando el espacio tridimensional, lanzando pisos hasta el cielo, levantando nuevos bloques en la periferia, donde todo está dormido, y las calles son tan anchas que el viento nos impide caminar por ellas, como en los páramos tenebrosos del romanticismo. Son impresionantes esos bloques clónicos y el diseño racional higienista de los ensanches del 19. Menudo burguesa, movimiento. Y también es ciertamente impresionante el trabajo caótico de los centros medievales, de las ciudades árabes, semejantes a lo que esperamos que contenga un cerebro, tanto en la forma como en el fondo. ¿Quién será toda esta gente que vive en la ciudad? En pequeñas madrigueras que observamos a través de ventanas vagamente iluminadas. Vemos lámparas, mamposterías, la parte superior de algunos armarios. A veces una cabeza recortada contra el techo de algunos de los pisos en los que hemos vivido. Millones de personas que se amontonan, que caminan unas sobre otras, ¿eh? Literalmente. Que se molestan unas a otras con sus respectivos ruidos, que tosen a la vez en armonía y contrapunto. Días que se cruzan en las reuniones de la comunidad de vecinos, que se odian moderadamente, que no aparecen en los reales, que no llegan a monetizarse de forma satisfactoria, que solo cumplen las mínimas funciones vitales en frasquicias textiles, pasando el dedo insistentemente por la pequeña máquina que consume y resume la existencia. Ni siquiera quieren escapar de la ciudad sitiada, ni siquiera ven venir el bombardeo, millones de ojos ciegos, narcóticos, escasos de vivienda social. ¿Para qué sirven? ¿Con qué sueñan? ¿A qué hora se acuestan? ¡Bravo!
Bueno, y como por lo general somos muy pesimistas, ahora vamos a leeros cuatro poemas que tratan sobre una utopía imaginada que ocurre en un lugar que se llama Los Campos Semánticos. Primera visión de los campos semánticos. Dicen que en los campos semánticos no quedan textos. Los carteles están mudos, no dicen los ingredientes, los envases, en los periódicos, las fotos no traen pie. De modo que todo el mundo es anónimo y nadie conoce a nadie. En los campos semánticos se han olvidado de cómo componer poemas, de qué son los poemas. De modo que hay pocas guerras y las que hay se hacen en silencio. Los enamorados no graban sus nombres en las cortezas de los tejos. Segunda visión de los campos semánticos. Dicen que en los campos semánticos no hay conexión a internet. De modo que han fabricado collares con rollos de fibra óptica y lanzan las ondas electromagnéticas en las fiestas igual que se lanzan las serpentinas. En los campos semánticos no hay routers y no hay wifi. Los teléfonos siguen domados, atados a un cable de espiral. Así no atacan. De modo que hay grandes pozos donde se arrojan toneladas de benzodiazepinas y las personas se pasan el día haciendo el amor con las ramas de los sauces. Tercera visión de los campos semánticos. Dicen que en los campos semánticos han abolido el trabajo. De modo que se ha deslaboralizado la vida y los ciudadanos boscosos se pasan el día mojando caracolas y suizos en grandes tazas de colacao. En los campos semánticos no hay lejanas oficinas de extrarradio, nadie se duerme en el metro. Son las máquinas las que rellenan los informes y nadie pertenece al departamento de marketing. De modo que las tardes de domingo no son campos devastados después de una batalla y al mismo tiempo todos los días son domingos por la tarde. Cuarta visión de los campos semánticos. Dicen que los campos semánticos han abolido el tiempo. De modo que no hay prisa para nada y nada apenas se mueve excepto las espigas que agita el viento del oeste. En los campos semánticos no hay notificaciones, los calendarios son perseguidos por las autoridades así como los relojes atómicos. Ni siquiera hay citas, de modo que las personas se empuñan de ricos y invisibles que traspasan la vida con tentáculos. Estamos rodeados de grandes extensiones de ladrillo, de urbanizaciones periféricas, desguaces, descampados como jardines botánicos para el entendido en flora espontánea. Estamos rodeados de pequeñas industrias, de talleres, de bares, de carretera, de grandes azules y rojas. Estamos rodeados de hierba auxiliar, estamos rodeados de hierbas subidas, de satélites meteorológicos, de ondas electromagnéticas en todas las frecuencias. Estamos rodeados de praderas, de montañas, de sistemas quitamientos, de piscinas de plástico llenas de agua calentada por el sol, de cinturón de asteroides. Estamos rodeados de discursos perversos, de relatos, de alimentos procesados, de anuncios de whisky, de basura espacial, de colegios de pago, con pistas de tenis y de campos de golf. Estamos rodeados de palacios presidenciales, de humos universitarios y centros de investigación científica, y parrillas. Y estamos rodeados de centros comerciales de trabajo que están en todas partes y todas partes son lo mismo. De la misma manera que todos los fuegos son el mismo fuego. Estamos rodeados de asfalto, de farolas, de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, cantidades muy superiores a las recomendadas por la Unión Europea. Estamos rodeados de relaciones y planes fotovoltaicas, etc. ¿Cómo? Entonces, ¿podremos escapar de la ciudad sitiada si nadie lo ha hecho antes, si nadie ha vuelto para contar cómo se escapa, cómo darnos espinazo a nosotros mismos? Somos nosotros y nosotros somos a la vez el que quiere entrar pero no puede y el que quiere salir pero no sabe. ¿Qué será de nosotros? ¿Quién rezará por nuestros pecados? ¿Por qué huele a gasolina? ¿Cómo podremos huir para siempre a los lejanos campos semánticos? Rodeado de nada y todo está ocupado. Más de 150 agentes de la policía local integrarán un dispositivo que suma 300 efectivos para garantizar la seguridad en la Semana Santa de Marbella y San Pedro Alcántara. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha señalado que nuestro objetivo es contar con todos los medios necesarios para que esta jornada festiva transcurra con absoluta normalidad, respetando siempre los protocolos sanitarios.